Bueno, la verdad que con el cambio fue acertado. Ya el jueves veníamos viendo que estaba complicado en Playa Unión porque hay mucha alga. La verdad que es impresionante el alga que hay. Así que bueno, el jueves ya veníamos charlándolo. Se habló con Vialidad para ver si nos podían pasar la máquina. Así que agradecer la Vialidad que pasaron la máquina bajo los huesos. Así que el viernes ya esperamos hasta el viernes al mediodía, a la tarde. Y vimos que Playa Unión seguía habiendo algas. Y bueno, y con este viento iba a predominar más el alga ya todavía. Así que bueno, se tomó la decisión de hacerlo bajo los huesos y bueno, creo que fue acertada. Nos tocó un día fabuloso, el mar está muy bueno. Por ahí la pesca no es cantidad, pero una pesca difícil de pescar. Calculo que el que gana debe sacar 180, 200 pescados. Pero en sí, bueno, y buena cantidad, 80 participantes con el cambio de playa y todo, creo que es un buen número. ¿Se habían notado más de 80 participantes o no? No, 80 es el total, es el total de participantes que hubo. ¿Cuánta gente vino de Madrid? De Madryn debe andar en 20 y pico, más o menos rondar, y algunos chicos de Trelew también que vinieron. Bueno, ahora nosotros tenemos el 5 de marzo, tenemos las 12 horas, que la hacemos en nombre del ingeniero Gor. Así que bueno, trabajando firme para las 12 horas, que hasta ahora se hace en el colectivo, en el caso que siga igual se va a pasar abajo los huesos también. Muchas gracias a Dios y suerte. No, gracias a ustedes por estar y bueno, y por venir hasta abajo los huesos, que la verdad que se les agradece.